Hola amigos, nos encontramos en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, un lugar muy importante para visitar porque aquí se encuentran pues hechos históricos de suma importancia para nuestro país, porque en este local justamente se encuentra ubicado la llamada Quinta de los Libertadores. Aquí reposaron y planearon sus estrategias, nada menos que los generales, el argentino Don José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar. Tengo entendido que San Martín estuvo acá un año aproximadamente, mientras que Simón Bolívar lo ocupó como 3 años también. Entonces, profesor, quisiera que le explique al público qué es lo que vamos a encontrar acá visitando la Quinta de los Libertadores, porque recuerden que nosotros estamos siguiendo la ruta de la independencia, por lo cual agradecemos al museo por habernos abierto las puertas para la grabación de este documental. Efectivamente, mi querido Cristian, queridos amigos. Darle la bienvenida a este lugar extraordinario y de gran trascendencia para la historia de nuestro país. No solo nuestro país, mi querido Tello, sino también para el resto de América Hispana. Ello no podemos dejar de lado. Mira, hablar de la Quinta de los Libertadores es señalarles que forma parte del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, comúnmente conocido como el Museo de Pueblo Libre, por el lugar donde se encuentra situado o ubicado. Como museo, como tal, su inauguración, o mejor dicho, su creación, será el 2 de abril de 1822, cuando era en ese entonces segundo presidente del Perú, José Bernardo Tagle, más conocido como el Marqués de Torre Tagle. Junto a él estuvieron dos personajes más, mi querido Tello. El segundo será el patriota argentino coterráneo de don José de San Martín y su ideal monarquista constitucional, Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo. Claro, él era un partidario de la monarquía constitucional y bueno, y además fue uno de sus ministros, ministro de guerra, tengo entendido. Efectivamente, durante su protectorado. Así es. El tercer personaje involucrado con el lugar donde nos encontramos será el primer presidente del museo, perdón, primer director del museo. Su nombre, Mariano Eduardo de Rivera y Austeriz. Entonces, él se va a convertir en el primer director del museo. Prácticamente como tal funcionará como museo, si la memoria no me engaña, a partir de 1826 en adelante, hasta nuestros días, donde nos encontramos en estos momentos. Pero saben ustedes que este lugar, hoy el distrito de Pueblo Libre, era la zona alejada de las afueras de la Lima amurallada de la colonia o el virreinato, una zona campestre. Una zona de campo, una zona rural, de descanso, de distracción, de pasar un fin de semana agradable con la familia, es decir, de recreación o de buen ocio de entonces. No nos olvidemos, queridos amigos y mi querido Tello, que por ejemplo el tercer virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, venía a hacer sus descansos acá en la zona, a pasar un fin de semana agradable, mi querido Tello. Claro, yo tengo entendido que por estar alejado justamente del centro histórico de Lima, era pues una casa de campo, de reposo, de virreyes y de autoridades de esas épocas. Por supuesto, y sumado a ello, el lugar va a ser adquirido y construido esta casona que prácticamente es conocida también como el Palacio de la Magdalena. Sí. Y este va a ser la casa, la quinta, de el penúltimo virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela. Por eso el primer nombre que adopta el lugar es Quinta Pezuela. Así es. Y usted habló de Palacio de la Magdalena porque precisamente se levantó en este lugar que antiguamente se conocía como Magdalena Vieja. Efectivamente. Y uno más, mi querido Tello y queridos amigos, sumado a lo ya mencionado. Cuando los libertadores llegan, primero San Martín, que estuvo corto tiempo, no más allá de un año, el que estuvo más tiempo es Bolívar, como mencionaste anteriormente, mi querido Tello, 3 años,
Él es el que va a dejar mayor influencia en el lugar, Simón Bolívar, porque va a inventariar, por ejemplo, los objetos que... Hay registros, hay documentos de todas las modificaciones y todas las compras que realizó. Y lo que él ha dejado, y hoy gran parte de ellos se exhibe, y como vamos a ver luego en el recorrido del lugar. Pero acá viene lo interesante, cuando San Martín y Bolívar se hospedan, porque acá habitaron, y fue su cuartel general, como mencionaste, Estello, y lo ratifico, planificaron, organizaron y determinaron las acciones militares contra los realistas a favor de nuestra independencia, se va a conocer como Quinta de los Libertadores. Así es, incluso San Martín, cuando ya expropia este lugar, bueno, incluso ya hasta le cambia de nombre a Magdalena Vieja y le pone Pueblo Libre, por eso es el nombre del distrito en el cual nos encontramos. Efectivamente. Y una cosita más, pero muchos creen que solamente queda con Quinta de los Libertadores, presencia tanto de los generales extranjeros, el argentino, rioplatense en ese momento, San Martín, y el caraqueño, venezolano, Bolívar. Pero no es así. Recuerda que la historia y la trascendencia del lugar se mantiene entrado a la República, en la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o la Guerra del Guano y el Salitre. Por supuesto, hay que recordar que en aquella época, la Guerra del Pacífico, hubo un gobierno llamado el gobierno de la Magdalena, que fue presidido por Francisco García Calderón, el presidente cautivo, que se negó a ceder territorios ante la petición de los chilenos, las exigencias de los chilenos. Efectivamente. Y o sea que el gobierno de Francisco García Calderón fue dirigido desde aquí, desde este mismo lugar. Y es importante que el público que nos está apreciando, observando, aclararles que por qué. Porque recuerda que el Palacio de Gobierno estaba cautivo. Era el cuartel general chileno con Patricio Lynch a la cabeza. Cuando Lynch y sus tropas ocuparon, invadieron Lima. ¿Y qué pasó? Francisco García Calderón tuvo que abandonar el lugar por fuerza mayor, por lógica, y vino a hospedarse y gobernar desde acá, Quinta de los Libertadores, adoptando el nombre del gobierno de la Magdalena. Porque como lo mencionó mi querido Tello, queridos amigos, esta zona era en ese entonces el distrito de Magdalena Vieja. Magdalena Vieja, que era inmenso. Era tremendo distrito. Que actualmente ocupa tres distritos. Efectivamente. Hoy se ha dividido en tres distritos. Uno es Magdalena del Mar. El segundo es San Felipe. Y el tercero, ¿dónde estamos? Pueblo Libre. Excelente, muy buena. Y algo interesante. No nos olvidemos, mis queridos amigos y querido Tello, que el distrito se llama Pueblo Libre porque aquí se hospedaron los libertadores. Y de aquí salía el ejército patriota para combatir al enemigo en pos de nuestra independencia. Por eso el distrito se llama Pueblo Libre. Excelente. Entonces, atención con todo el recorrido que vamos a hacer en las instalaciones del museo, profesor, porque va a estar muy interesante. Acompáñenos entonces en esta fascinante aventura en la Quinta de los Libertadores. Y por la ruta del Bicentenario. Y de la Independencia también. Por supuesto. Acompáñenos. Profesor, hemos venido a esta parte principal del jardín de la Quinta de los Libertadores porque nos encontramos nada menos que ante una higuera, profesor, pero no es cualquier higuera, es una higuera especial, que quisiera que les explique al público de qué trata y que puedan visitarla acá en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Por supuesto, mi querido Cristian Tello, queridos amigos, en la parte final, la parte posterior de la Quinta de los Libertadores, está formado por un jardín hermosísimo, prácticamente de todas las plantas, vegetación, flora que tenemos en el lugar. La más antigua, mis queridos amigos y querido Tello, es la higuera que está a un costado mío, al lado mío. ¿Por qué es trascendental esta higuera? Porque fue sembrado por el libertador Simón Bolívar. Año 1826, en presencia del dos veces presidente del primer y segundo Congreso Constituyente peruano, Francisco Javier de Luna Pizarro. Es esta higuera que hace 20 años atrás se vino abajo, pero lo que quedó de él reverdeció y fue creciendo y tiene el tamaño que hoy podemos notar. Prácticamente es la vegetación original del lugar, la más antigua. Bueno, tiene 200 años. Efectivamente, y sumado a ello,
los árboles y vegetación y flora que encontramos en el lugar no tiene más allá de 40 años. No es tan original. Lo que sí encontramos es la higuera a un costado nuestro. Eso lo hace especial. Así que los invitamos a visitar, como ven, esta y cosas más bonitas aún vamos a encontrar de valor histórico, sobre todo acá en la Quinta de los Libertadores. No se lo pierdan. Acompáñenos por la ruta del Bicentenario de nuestra independencia.